Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, donde quiera que estés en Latinoamérica o en el mundo. Gracias por conectarte a este webinar organizado por nuestros amigos de Fortia y también entregado a través de RHTV. Yo soy Miguel Valdés, soy socio director de la firma de consultoría Diversis y hoy vamos a platicar un tema que es muy interesante, que pareciera que es muy nuevo, pero no lo es tanto. Realmente estos temas tienen un buen tiempo y quizá explican mucho de las inconformidades que normalmente como comunidad de recursos humanos nos encontramos. Te saludo, ahorita estoy de viaje, como se puede ver claramente, estoy en un lugar diferente al que normalmente transmito. Y pues bueno, te quiero agradecer el conectarte, el destinar, cercano a una hora vamos a estar conversando. Te pido por favor que todas las dudas que vayas teniendo las pongas en el chat. Por ahí ya nuestro equipo de producción acaba de mandar cómo hay que mandar tus dudas. Recuerda ponerle todos los panelistas y participantes. Yo estaré tratando de ir y ver las preguntas para irlas resolviendo a medida que vamos avanzando en la presentación. De todas formas, al final de la misma voy a destinar también un periodo para responder, para dar algunos consejos. Mi intención en este webinar es que te lleves información valiosa para que puedas tomar decisiones importantes en tu organización y en la forma en la cual llevas tu trabajo. Entonces, voy a empezar a compartir acá un material que traigo para ustedes. Okay. Me parece que ya tengo que estar compartiendo por ahí. Por lo menos acá, la tecnología me dice que sí. Entonces, hoy vamos a estar hablando de justicia salarial. Ya lo viste en el título, lo viste en los posteos que estuvieron saliendo de teasers y de invitación a todo este webinar. Y cuando hablamos de justicia salarial, es un tema que normalmente, como te decía recién, creemos que es novedoso, creemos que apenas estamos entrando en él. Normalmente, cuando hablamos de salarios, tiene que ver mucho con la competitividad, tiene que ver mucho con los salarios mínimos. Y el concepto de repente de justicia salarial, decimos, bueno, creo que esta es una nueva corriente, no sé si meterme, no sé si me conviene. Si lo platicáramos en un espacio más amplio de nuestras organizaciones, pues probablemente haya mucha gente que nos diga, a ver, tranquilos, porque eso tiene un impacto en nuestros costos, nuestros márgenes como organizaciones. La realidad es que la justicia salarial tiene un periodo mucho más largo de existencia, quizá no en el vocablo de justicia salarial, quizá no en la forma en la que le llamamos hoy justicia salarial, pero el reclamo de tener un salario digno o esta justicia salarial tiene mucho más tiempo. Y cuando hablamos de mucho más tiempo, es mucho más tiempo. Muchas peleas sociales, muchas peleas gremiales se han dado en función de la justicia salarial. Y tiene que ver en distintas industrias. No es exclusivo en un país o en una industria en concreto. Incluso en Latinoamérica, y las imágenes que ahorita estás viendo dentro de la pantalla, todas obedecen a Latinoamérica, distintos países. Hemos venido con este tema bajo distintas banderas, bajo distintos abanderados. Cuando hablamos de justicia salarial, tiene que ver un elemento muy importante al momento que gestionamos capital humano. Y tiene que ver porque es la conexión directa con el bienestar de las personas. Y a través del bienestar de las personas, como lo habrás visto en muchísimos webinars que han sucedido aquí dentro de la plataforma de Recursos Humanos TV y a través de también las plataformas de Fortia y lo que nuestros amigos de Fortia te ayudan a solucionar en tus negocios. La justicia salarial va a llevarte al compromiso y por lo tanto el compromiso te lleva a mejores resultados. Eso creo que lo hemos visto muchas veces, lo hemos explorado muchísimas veces en distintos webinars, en distintos programas y esa conexión es a la cual este concepto de justicia salarial está enfocada, ¿no? Algunos le llaman salario digno. Otras personas le llaman en un movimiento de salarios competitivos, salarios para la vida. Al final de todo este webinar te voy a contar una iniciativa que proviene del World Economic Forum,
que le da un contexto mucho más amplio a este concepto de justicia salarial. Pero bien, ¿qué es la justicia salarial? Y la justicia salarial la vamos a entender como un concepto. Ese concepto implica elementos muy importantes que yo resalto aquí en morado dentro de esta definición del libro de texto. Entonces, vamos a hablar no solamente del salario base, o sea, le decimos justicia salarial, pero realmente tiene un impacto mucho más amplio. No hablamos solamente del dinero, sino hablamos de los beneficios. Es decir, hablamos de todo el paquete de recompensas totales. Y si tú que me estás viendo eres una persona de compensaciones y beneficios, de total reward, del ambiente ligado a la definición de los pagos y los beneficios que damos a una organización, lo vas a entender. Que todo lo que le ofrecemos a un empleado forma parte de esa oferta. Y esa oferta se traduce en la justicia salarial, ¿no? Va a caer dentro de este universo mucho más amplio. La justicia salarial va a influir en todas las decisiones del paquete de recompensas totales que ofrecemos. Si ofrezco uniformes, si ofrezco un seguro, si ofrezco pensiones, si ofrezco una tarjeta de vales, todo eso cae dentro de este elemento. ¿Por qué? Porque todo lo que le estamos ofreciendo a una persona, a un colaborador o colaboradora que está dentro de nuestra organización, va a generarle, por así decirlo, bienestar. Y ese bienestar tiene que ser suficiente. Ese es otro elemento que vamos a tener en esta definición. El concepto de suficiencia. Y este concepto es muy individual. Por eso es que aquí empieza desde la definición a que la justicia salarial sea un elemento complejo de administrar en las organizaciones, porque radica en una relativa o amplia subjetividad. ¿Qué es suficiente? Y además, el complemento a todo esto es que este paquete de recompensas totales que tiene que generar un concepto de suficiencia para un trabajador, le dé un nivel de vida decente para el trabajador y para su familia. ¿Qué es un nivel de vida decente? Lo vamos a ir viendo a través de la charla. Y como spoiler, te puedo decir que el nivel de vida decente va a variar de ciudad en ciudad, de cultura en cultura. El nivel de vida decente va a ser algo que es crítico para ti como organización, definirlo. ¿Cuál es el nivel de vida decente mínima con el cual tú te vas a orientar para tomar tus decisiones de justicia salarial? Entonces, cuando entendemos estos tres elementos, podemos empezar a tocar los distintos puntos en los cuales se mueve la justicia salarial. Y la justicia salarial trastoca distintos elementos de las personas. Ahora hablábamos de esta parte de suficiencia y de esta parte de una vida mínima digna. Y esa vida mínima digna tiene impactos en la vivienda, en la alimentación, en la educación, en la salud. Esos cuatro elementos principales con los cuales medimos muchas de las cosas o muchas de las decisiones que se toman incluso en los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, y pensemos en las canastas básicas, esos cuatro elementos no son suficientes para el concepto de vida digna de una persona. Para tener la vida digna, vamos a ampliar nuestra canasta, por así decirlo, y le vamos a meter otros elementos. Yo aquí te propongo cuatro más. La realidad es que tu población es quien te va a ir definiendo muchas de las prioridades. Tu población en tu organización y tu población expandida, que es no solamente tus colaboradores y colaboradoras, sino sus familias, sus comunidades, van a ir determinando qué otros elementos juegan. Yo acá te pongo cuatro más. El deporte, ¿no? Que las personas dentro de ese núcleo familiar, cualquiera que sea, puedan hacer o desarrollar un deporte. El entretenimiento, la cultura,
viajes y vacaciones. Estos elementos aumentan la complejidad o la distribución que tenemos de nuestros salarios. Si yo decido poner mucho de mi salario en uno de los elementos, indirectamente bajo otros. Cuando solo tengo cuatro, me es fácil administrar. Hay que entender que tenemos muchos más. Nuestros modelos tradicionales de recompensas suelen ir enfocados en sí las necesidades básicas. ¿Cuánto mis empleados están pagando de vivienda? ¿Cuánto de mis empleados están pagando de alimentación? ¿Cuánto pagan de educación y la gestión de su salud? ¿No? Normalmente las compensaciones y los beneficios. Pocas veces tenemos el cuidado de pensar cuánto de ese ingreso se está yendo a otros elementos que no son solamente los cuatro básicos de la pirámide de Maslow, sino a los otros elementos que forman parte de la dinámica familiar de las personas y de la dinámica social. Muchos de nosotros hacemos deporte con amigos. Muchos de nosotros viajamos con nuestros papás o con otros amigos. Eso forma parte de la distribución de mi ingreso. En promedio, la distribución del ingreso en Latinoamérica se ve de esta forma, como lo estás viendo ahora en pantalla, ¿no? Y esto es promedio, todos los países de Latinoamérica, distintos estratos sociales, distintas industrias, distinto todo. Este es el promedio de todos los promedios, ¿no? Hago esta anotación porque probablemente en tu caso o en tu población los números van a cambiar. En Latinoamérica, en promedio, gastamos 27% de nuestros ingresos en vivienda y 23% en comida. Es decir, dos de todos los elementos se llevan el 50% de nuestro salario disponible. Otro tanto se va en transporte, en educación y cuidado de las infancias, en la gestión de salud, en las deudas y el ahorro. Y hay otro grupo de gastos que pesan el 13%. Entonces, cuando nosotros entendemos la dinámica de gasto y de utilización, vamos a poder entender y diseñar este concepto de justicia salarial o salario digno en mi organización. Pero te voy a dar otros datos como para que vayamos pensando cómo aterrizar este tema. Esta lámina es contundente y tomo solo 6 países de Latinoamérica como ejemplo. En la parte alta es la relación de salarios, la parte de abajo es la relación del gasto. Entonces voy a ir de arriba hacia abajo contándote esta historia. Regularmente hemos hecho un trabajo importantísimo en Latinoamérica en la gestión de los salarios mínimos. La primera línea es el promedio de salarios mínimos. Considera un tipo de cambio fijo hasta hace unas poquitos días, semanas. Por lo tanto, puede ser que varíe de lo que regularmente tú tienes, ¿no? Más o menos nos vamos a mover en esto. Depende mucho del salario fijo y lo quise dolarizar para poderlo hacer comparativo. Rondamos, ¿no?, en un margen entre los 200 y los $500, $450 de salario fijo, de salario mínimo, perdón. Esto es relevante. Claro que es relevante. Nos marca el piso en el que regularmente deberíamos de empezar, ¿no? Y lo digo regularmente. Los países deberíamos de tener estos salarios mínimos para toda la población. No debería haber gente por debajo. El segundo número es el promedio de salarios en ese país. Agregado. Todas las industrias, todo tipo de roles, ¿no? ¿Cuál es el promedio de ingresos que tiene un trabajador en cada país? Y el último número es el diferencial que tiene ese promedio de salario versus el salario mínimo. Cosas que quiero rescatar acá. Si bien nosotros vemos que en Brasil el salario mínimo es quizá el más bajo de toda la región, o de esto es comparativo a 6 países, su multiplicador es el más alto.
Es decir, la brecha que hay entre el salario mínimo y el promedio de salarios es de 3 veces. México, que tiene el salario mínimo más alto, y recordemos que esto es reciente, tiene muy poco tiempo en el cual México empezó a acelerar su salario mínimo y proviene de negociaciones e implicaciones de acuerdos comerciales con Estados Unidos y con Canadá. El promedio de salario general está muy cerquita del salario mínimo. Es solo 1.1 veces. Argentina tiene 2.5, Chile tiene 2.4 y Chile, por ejemplo, tiene el promedio de salario más alto en toda la región, con $1,000 al mes. Ahora te pregunto, tú que estás conectada, conectado en este webinar. ¿Tú podrías vivir con $1,000 al mes, con $500 al mes, de acuerdo al tipo de vida que hoy tienes? Considera lo que hoy tú vives, lo que hoy tú experimentas, la forma en la que hoy tú gastas. No los ideales que si yo reparto 20% a el ahorro y hago comida en casa. No, como hoy tú vives. ¿Podrías vivir con $1,000, con $700, con $600? O quizá tu estándar está más alto. Aquí es donde empezamos a tocar temas. Estos son promedios. Si nuestro salario está por encima de estos $1,500, $400, pues probablemente nuestro salario está arriba de mucha o gran cantidad de la población. Y si tú volteas a ver los salarios dentro de tu empresa, vas a poder encontrar que mucha de tu población seguramente estará por encima de estos salarios promedio. Sobre todo la administrativa. ¿Qué pasa para tú que tienes una planta de producción? ¿Qué pasa en tu planta de producción? ¿Cuáles son tus salarios en tu planta de producción? Y me voy a ir a los números de abajo, porque aquí es donde toma relevancia estos análisis y estos pensamientos que estamos haciendo. En los números de abajo tenemos el gasto promedio que tiene una familia o una persona con una familia de, aquí estoy considerando un estándar de 4 personas en el grupo familiar. Este es el gasto promedio que alguien tiene en cada uno de los países. Entonces hablábamos de que Chile era fenomenal en cuanto a su salario promedio. Incluso su multiplicador es 2.4. Suena muy bien. El gasto promedio de una familia chilena es de $2,250 al mes. Por lo cual, nuestro salario, que es el salario promedio, que es el más poderoso de estos 6 países que estoy comparando, solamente cubre el 44% de ese gasto. Si tuviéramos una familia de 4 personas y solamente hubiera un solo ingreso, y estoy en el ingreso promedio, para poder tener un gasto promedio de ese país, yo debería de tener aproximadamente un poco más de 2 empleos. ¿No? 2.25 empleos aproximadamente, para poder cubrir el gasto. Si lo volteas a ver en los distintos países, los números empiezan a tomar más relevancia. ¿Por qué? Porque el ingreso promedio que tiene cada uno de los países no llega a cubrir ni el 50% del gasto promedio que tenemos para una familia de 4. Recordemos que en Latinoamérica, hasta hace unos años, la familia de 4 era el estándar más habitual, ¿no? Digamos. Era el modelo familiar más habitual. Esto explica también ciertos comportamientos poblacionales. Aquí es donde empieza a tomar relevancia el salario digno y empieza a tomar relevancia la forma en la cual determinamos los sueldos. Y me voy a regresar a la pregunta que te hacía de reflexión. Ok, en tus oficinas puede ser que estos salarios sean superiores a los niveles de gasto que vemos abajo.
me puedes decir, hey, en mi organización, un analista junior seguramente gana esos $1,300 en México. Entonces, cubre su gasto y el de su familia. Sí, pero ¿qué pasa en el piso de producción? ¿Qué pasa con tus equipos productivos de logística operativos? La justicia salarial va más allá de solamente las oficinas. La justicia salarial es un movimiento que busca generar bienestar en las organizaciones a través de su gente. Mayoritariamente la gente que estamos conectadas acá somos personas de gente. Somos personas que nos dedicamos a los recursos humanos y lo que buscamos es el bienestar de nuestros equipos y subsecuentemente de nuestras organizaciones. Sabemos que el bienestar de las personas genera bienestar organizacional. Los números hoy en día nos están mostrando que no es así. Los salarios que estamos determinando en promedio general por país no están cubriendo las necesidades que tienen nuestras poblaciones. Otra pregunta que te invito a para reflexionar. ¿Hace cuánto que no te acercas con tus equipos a identificar en qué están gastando y cómo está la situación de sus familias? ¿Hace cuánto tus líderes no te dan insights, no te dan información sobre cómo están tus equipos de trabajo? ¿Hace cuánto un líder no se acerca contigo a decirte, hey, esta persona tiene estas preocupaciones? Y que no esté conectada con una petición directa y automática, sino entender las preocupaciones que tienen las personas. Porque ya lo dije antes, no estamos hablando solamente del salario base, estamos hablando salarios, pero también estamos hablando de bonificaciones, pero también estamos hablando de programas, también estamos hablando de beneficios. La idea es generar bienestar, ¿no? Y el bienestar sí está más arriba que estos 44, 38, 35%. Esto tiene que ver con números. Y aquí el concepto de salario digno lo acabo de aterrizar solamente en números. Pero el salario digno tiene ciertas razones por las cuales ocurre y voy a explorar algunas de ellas. ¿Por qué? Porque la manera en la cual identifiquemos ciertos orígenes de la injusticia salarial nos va a permitir ir haciendo ajustes más significativos en mi organización. Si yo entiendo desde dónde vengo, la solución automática va a ser menos relevante, porque la solución que ahorita debes de estar pensando es, bueno, pues sencillamente mejoro los salarios y aumento el costo de toda mi organización. Sí, es una solución. No sé si es real, porque tienes que mantener también una rentabilidad como empresa, como organización sin fin de lucro. No importa el tipo de organización en la que estás. Siempre estamos supeditados a números. Pero si entendemos desde dónde viene, podemos ir cambiando ciertas cosas y, por lo tanto, ir cerrando brechas. Entonces, en esta parte del webinar, quiero que hablemos de las brechas que generan la injusticia salarial. Hay un montón. Yo hoy voy a hablar de solamente tres. La realidad es que son muchos los orígenes de las brechas. Pero también algo que vamos a poder encontrar es que en el análisis que tú hagas de tu organización, cuando platiques con tus líderes, cuando platiques con tu gente, vas a encontrar el origen y los pesos de esas brechas. Entonces, empezamos a hablar por la más común en Latinoamérica, que tiene que ver las brechas de género. Y en la brecha de género, aquí lo que te estoy mostrando en pantalla tiene que ver los diferenciales de salario. Si yo, hombre, gano 100, ¿cuánto mi contraparte, mujer, que se identifica como mujer, va a tener de remuneración?
globalmente la brecha es de 20%. Es decir, que por cada 100 pesos que gana un hombre, la mujer por el mismo trabajo gana 80. El país con menor brecha salarial, y a mí también me sorprendió muchísimo cuando sacamos estos datos, es México. En México existe la menor brecha salarial de los 6 países que venimos platicando de Latinoamérica. Pero incluso 15% es una diferencia significativa. Te invito a pensar si hoy podrías vivir con 15% menos de tu salario. Ahora, si estás en un espacio abierto en tu organización, voltea a ver a tus compañeras. Varias de ellas van a tener, si tú eres varón, varias de ellas van a tener un ingreso significativamente menor al tuyo. Si eres mujer, voltea y ve a tus compañeros. Tus compañeros tienen un ingreso, en promedio, significativamente mayor. En este webinar estamos personas que tomamos decisiones y que podemos cambiar esto. Muchos países han empezado a trabajar en iniciativas de cerrar las brechas de género. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea han empezado a hacer esfuerzos significativos para reducir las brechas de género. Hay estados dentro de la Unión Americana, dentro de los Estados Unidos, que tienen una legislación concreta para evitar la brecha de género salarial. Y que los rangos de maniobra no son ni siquiera 15%. Ante el mismo empleo, el mismo nivel de desempeño, los rangos tienen que ser los más holgados, 10%. La gran mayoría de estos estados que ya trabajan sobre estos temas y los han puesto en su legislación suele ser el 5%. Insisto, ante el mismo rol y el mismo nivel de desempeño. ¿Puede haber mayor variabilidad? Sí, cuando metemos desempeño. Este gráfico que ahora ves solamente trata de mismos roles y el mismo entendido en desempeño. Es decir, que las diferencias pudieran ser más grandes o más bajas en función del performance que entregamos a nuestras organizaciones. Ahora, ¿por qué llega esta brecha de género salarial? ¿A qué viene? ONU Mujeres identificó 5 grandes, y esto no es mío, esto es de ONU Mujeres, 5 grandes conceptos por los cuales puede venir esta brecha de género salarial. El primero, las mujeres suelen tener empleos a tiempo parcial. ¿Cuántas colegas, y me dijo ahorita a nosotros como hombres, ¿a cuántas colegas conocemos que tienen un empleo en el cual en lugar de estar 8 horas, suelen estar 6, suelen tener un tiempo parcial, suelen reducir sus jornadas laborales? Eso genera una brecha salarial también. Estás haciendo el mismo empleo y por condiciones sociodemográficas, la mujer termina tomando estas decisiones en un porcentaje más alto que el de los hombres. Segundo, suelen tomar peores empleos. Suele haber un desequilibrio en las oportunidades laborales. Y las mujeres terminan tomando peores empleos que sus contrapartes hombres a mismo nivel de preparación. Tercero, trabajos socialmente menos valorados. Te voy a poner un ejemplo. Seguramente has estado hospitalizado en algún momento. Hospitalizada. Dentro de un hospital hay 2 roles principales, ¿no? Suelen haber enfermeros, enfermeras, comúnmente, y es un hecho, suele haber mayor cantidad de mujeres como enfermeras, y suele haber mayor cantidad de hombres como médicos residentes, ¿no? Cuando tú estás hospitalizado o hospitalizada, en mi caso, por ejemplo, muchas veces a la enfermera la he sentido más competente para darme atención, para entender qué es lo que me está pasando, que al médico residente cuando hace su visita. Pero
socialmente entendemos que la enfermera está por debajo de cualquier médico residente, no importa el nivel de conocimiento práctico que tenga. Y te pongo este como un ejemplo hipotético. No quiero decir que siempre suceda, pero normalmente suele haber trabajos que socialmente los entendemos menores. Pensemos en una aerolínea. ¿Y por qué tomas decisiones para volar con una aerolínea determinada? Hay personas que toman decisiones para volar en una línea determinada por el tipo de servicio que reciben de la aerolínea. Ahora piensa quién te entrega ese servicio mayoritariamente en toda tu experiencia de vuelo. Desde que llegas al aeropuerto hasta que te vas. ¿Cuáles son los contactos que tienes y cómo tomas decisiones para volar con una aerolínea o con otra? Cuarto punto que identifica ONU Mujeres, la autominusvaloración. La autominusvaloración es algo sistémico en nuestras sociedades, sobre todo en las latinoamericanas, donde el machismo suele ser presente no solamente en los hombres, sino también en las mujeres, y cómo te da esa autoconcepción del trabajo y de la relación de los géneros con el trabajo. ¿A cuántas personas has escuchado que dicen, mira, la verdad es que sí, mi marido y yo estábamos trabajando, pero pues bueno, yo sé que en algún punto yo voy a tener un tope dentro de la organización y él puede seguir creciendo? Esto solía ser muy frecuente hace unos años y es frecuente todavía. Entonces, la autominusvaloración genera también esta brecha salarial. Y por último, sí tiene que ver con la ignorancia de nosotros como áreas de recursos humanos y como empleadores. Sí hay un proceso de capacitación que tenemos que tener dentro de las áreas de recursos humanos, dentro de las áreas de rewards, y me incluyo. Hay muchas veces que terminamos tomando decisiones no tan acertadas. Entonces, estos cinco elementos los identificó en mujeres como parte de las causas para la brecha salarial en las organizaciones a nivel global. Algunos de ellos se acentúan en Latinoamérica. El siguiente elemento es la brecha por tipo de empleo. Y nosotros tenemos distintos empleos en las organizaciones. Tenemos empleos en las oficinas. Muchos de estos empleos se están transformando y hemos platicado, y si has podido observar webinars que hemos lanzado desde Diversis, hemos estado platicando sobre la configuración del empleo y sobre cómo ahora entendemos el empleo. Y sí, las oficinas se empiezan a transformar, pero no es el único tipo de empleo que existe. También tenemos empleos que son más operativos. Lo hablábamos al inicio de la conversación, al inicio del webinar. ¿Qué sucede en mi planta? ¿Qué sucede en el piso de operación donde tenemos a nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras manufacturando nuestros productos? Ese producto que es tan genial y por el cual mis consumidores y mis clientes me aman, sucede en algún lado. Mi planta productiva o la planta o la maquila a la cual yo le compro estos productos es un ambiente diferente de trabajo. Y por último, también tenemos el trabajo informal. Y el trabajo informal también es trabajo. Y también genera una diferenciación y una brecha en la justicia salarial. Estos tipos de empleo y la diferencia entre los mismos y cómo los atacamos, sí tiene un impacto. Recientemente me platicaban, sobre todo acá que ando de viaje, me platicaban una experiencia sobre cómo poblaciones que están desfavorecidas entienden el trabajo y entienden la remuneración. Y los números son realmente alarmantes. La voluntad de aceptar un empleo por determinado salario es crítica.
Y esto tienes que considerarlo al momento que vas a determinar los empleos. ¿Por qué? Porque normalmente sufrimos presiones por costos. Y normalmente vamos a tomar decisiones que están orientadas a costos, sobre todo nosotros que estamos en las áreas de rewards, ¿no? La gente que venimos de las áreas de compensaciones y beneficios, solemos tener esta mirada mucho más financiera, ¿no? Que incluso de HR. Solemos estar más ligados al costo, a la productividad. Y solemos ver, ok, pues si alguien está dispuesto a hacer un trabajo en 5 y yo tenía pensado pagar 8, genial, voy a pagar 5. ¿No? El concepto de justicia salarial va en la dirección opuesta. Si yo tengo pensado pagar 8 por este empleo y la persona llega pidiendo 5, yo debería de estar pagando 8. Porque yo ya calculé mi rentabilidad, cómo ese salario de 8 impacta en las habilidades que voy a traer y en el valor agregado que voy a poner en el producto para que mis clientes estén dispuestos a pagarlo y me den mis márgenes aun y cuando yo pago 8. De eso se trata. Entonces, cuando hablamos de tipo de empleo, hay que entender las distintas dinámicas laborales que hay en mi organización, en mi país y en Latinoamérica. Pero la diferencia no solamente está si el empleo es formal o es informal. La diferencia en el tipo de empleo radica además en la industria. ¿Cómo es el empleo en la industria farmacéutica? ¿Cómo es el empleo en la consultoría, que es donde en Diversis nos dedicamos? ¿Cómo es el empleo en la industria automotriz? En la agrícola. ¿Cómo esos empleos son diferentes e influyen de maneras diferentes en los valores agregados de nuestros productos o servicios? ¿Cómo también se dan brechas a través del tipo de organización en el cual van a estar y el acceso a ciertas tecnologías? ¿Cómo este acceso nos brinda empleos diferentes, más complejos? ¿Cómo estas habilidades requeridas para este tipo de para estos diferentes empleos impactan a la forma en la cual definimos los salarios? Normalmente creemos que las personas que estamos sentadas en una computadora tenemos mayores habilidades, por lo tanto tenemos que ser remuneradas de manera superior que alguien que está manufacturando mis productos, como la imagen anterior, la lámina anterior. ¿Te has puesto a pensar por qué? ¿Por qué esas habilidades las pagas más que otras? Todas las personas en tu organización tienen habilidades. ¿Por qué pagas unas más que otras? ¿Son habilidades que realmente te hacen diferente? ¿Realmente te agregan valor con tus clientes y tus consumidores? ¿O son las habilidades que todo el mundo está pagando y que pues, decidiste, bueno, pues yo debería de estar pagando igual? ¿No? Son decisiones que hay que hacer conscientes. Y por último, sí están los empleos que difieren entre el ambiente rural y el ambiente urbano. ¿Por qué solemos pensar que los salarios en el ambiente rural tendrían que ser menores que los salarios en el ambiente urbano? Normalmente lo entendemos como una decisión de costo de vida. ¿Es justo que lo pensemos de esa manera? ¿Estamos garantizando dar un paquete de recompensas que le dé una vida digna y suficiente a estas familias, a estos colaboradores y compañeras? Y es lo que hay que pensar. No solamente es si es un empleo formal o informal, sino dónde se desarrolla ese empleo, el contexto con el cual las habilidades se emplean, ¿no? Y la ubicación geográfica de estos empleos. Ya tocamos dos de las brechas, ¿no? Cuando hablamos de estas brechas, ¿no? Y las brechas por tipo de empleo, y aquí hago un pequeño alto para empezar a darte algunos insights de los impactos que tiene. Obviamente, el tipo de empleo determina no solamente la diferencia de salario, pero también una estructura
de complementos a ese salario, como los beneficios sociales. Si yo tengo un empleo rural versus un urbano, ¿mi acceso a beneficios sociales es similar? Si yo tengo un trabajo informal versus un trabajo formal, ¿cómo se ve mi seguridad laboral? En el ejemplo que ahora yo te decía de que me contó esta persona que es muy importante para mí, en este ejemplo, ¿la seguridad laboral cómo es? ¿No? O sea, si tú lo piensas en las poblaciones migrantes que se acercan a trabajar, que suelen ser contactadas por personas para hacer labores de construcción, ¿no? No la alta construcción ni industrial, sino construcción del día a día. ¿Cuál es la seguridad laboral que tienen? Y estos elementos, ¿cómo impactan en la salud? ¿No? En estrés, en ansiedad, en el trabajo físico. O sea, cuando nosotros tenemos empleos rurales, comúnmente el empleo rural es físico. Ese trabajo físico, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué garantías de seguridad tenemos? ¿Y cómo eso impacta en mi salud física? ¿No? Si yo tengo que trabajar en el campo, a lo mejor tengo alergias que nunca he entendido o nunca me he atendido. Y eso también es un impacto. Todo este tipo de brechas por el tipo de empleo juegan en las decisiones que como organización tenemos que tomar. No te digo que tengamos que salir y salvar todo, pero sí que seamos conscientes. Y por último, dentro de estos tres escenarios, y solo estoy tocando tres, hablemos de la diversidad. Y la diversidad va más allá de solo los temas de sexualidad e identidad de género. La diversidad trastoca muchos elementos. Cuando hablamos de diversidad, ¿cómo entiendo la justicia salarial en temas raciales o étnicos? Y a lo mejor pensarás, oye Mike, es que en Latinoamérica no somos racistas. Voy a seguir en esa línea y probablemente no tenemos un tema racial por la color de piel, pero sí tenemos temas con la diversidad étnica. ¿Cuánta población en tu organización consideras que proviene de una etnia diferente a la preponderante en tu localidad? ¿Cuánta gente dentro de Diversis proviene de una etnia, por ejemplo? Y eso me lo pregunto como líder de la organización. Entonces, sí, hay temas raciales y temas étnicos que juegan en la diversidad y en la forma como damos salarios y beneficios y estas oportunidades que cierran las brechas como sociedades. La accesibilidad a la educación. Ya hemos comentado, o por lo menos yo lo he comentado en anteriores webinars, ¿cuál es la relevancia de repente de la educación universitaria versus a lo mejor tener un técnico altamente especializado en una máquina o en una máquina automatizada dentro de una planta? A lo mejor ese técnico es mucho más relevante que la carrera universitaria. Y sencillamente no tuvo la carrera universitaria porque no tuvo acceso a ella. Entonces hay que evaluar la accesibilidad a la educación. ¿Qué tan fácil es en mi localidad o el talento que estoy atrayendo a mi organización que tenga esa educación formal y qué tan valiosa es para mí en la generación de valor para mis clientes y mis consumidores? La segregación ocupacional es otro elemento importante. Normalmente las empresas tendemos a hacer una segregación. Puede ser consciente y en la mayoría de los casos es inconsciente. Te cuento una anécdota. Hace muchos años, cerrémoslo en 20, en México, nuestra Universidad Nacional tuvo un paro muy grande. Estamos hablando cierre de los años 90, inicios de los años 2000. Ese paro generó una segregación ocupacional.
las organizaciones no querían contratar a personas que venían de la Universidad Nacional, la universidad más importante del país. ¿Por qué? Por un evento en el cual esas personas no participaron. La gran mayoría no participó, pero generó una segregación ocupacional. Entonces, las oportunidades en las empresas más grandes, multinacionales y mexicanas más grandes, empezaron a segregar y empezaron a ir por las universidades privadas. Obviamente, esta población empezó a entrar en otro tipo de organizaciones más pequeñas. Ahí se empezó a generar una distancia. Ahí empezamos a generar una inequidad salarial o una injusticia salarial. Porque hay muchas personas que son muy hábiles y muy capaces y nos entregarían muchísimo valor. En ese entonces, hace 20 años, las empresas empezamos a tomar decisiones de segregación, consciente o inconsciente. La discapacidad es otro elemento que normalmente genera una brecha por diversidad. Y dentro de estos elementos, la interseccionalidad. Hay que ser conscientes que la interseccionalidad es la agrupación de distintos grupos vulnerables. ¿Cómo yo caigo en distintos grupos vulnerables como persona? ¿Y qué hago yo como organización para atender a esas intersecciones? Porque normalmente lo pensamos como grupos aislados, ¿no? Entonces, pues hay alguien que pertenece a una etnia, hay alguien que no tuvo acceso a toda la educación o a las mejores universidades, ¿no? Comillas. Hay alguien que tiene una discapacidad. Pero hay personas que participan en distintos elementos. No es como que caen en uno solo. Si ya de por sí uno genera brecha, ahora imagínate que cayeras dentro de dos o tres de los elementos que aquí te enlisto. La brecha empieza a aumentar. Entonces, las interseccionalidades son importantísimas para el análisis en tu organización. Y normalmente, personas que te vas a encontrar en la interseccionalidad te van a dar muchísimo valor para tu empresa. ¿Qué beneficios tenemos de empezar a generar ambientes y organizaciones con más justicia salarial? Lo primero y automático, reputación organizacional. A todos siempre nos llega la noticia, ya sea en canales o medios oficiales, o el de boca en boca, que es donde se suele dar más, de empresas que están haciendo labores importantes para reducir brechas de cualquier tipo. Oye, la organización A hizo este programa. Oye, la organización B está haciendo estas tareas. La organización C tiene esto como parte de sus valores organizacionales. Este es un beneficio como empresa. Porque además, recordemos que una de las principales tendencias que ocurren en el mercado global, ¿no? Y sobre todo en la industria de bienes de consumo, sobre todo ahí ocurre y es muy claro, es los consumidores están optando por comprar a las organizaciones que tienen una buena reputación. Entonces, esto tiene un beneficio económico para tu empresa. El segundo beneficio, atracción y retención del talento clave. Tras la pandemia, las organizaciones nos estamos enfocando en tener las mejores habilidades dentro de nuestra empresa. Y las habilidades se dan a través de la gente. La gente es quien transforma las organizaciones. Y cuando tú pierdes a una persona, pierdes talento y pierdes habilidades. Hoy vivimos la era de la tendencia del upskilling y reskilling. Seguramente has escuchado de esto. Pues el upskilling y reskilling es talento que tienes que detener. Si tú vas a invertir en mejorar las habilidades o en reenfocar las habilidades de alguien para aumentar su empleabilidad, lo que tú quieres es que se mantenga empleada o empleado contigo. Y para eso vas a necesitar el compromiso y la productividad. Porque también la brecha, reducir las brechas, nos va a llevar al compromiso y sabemos que el compromiso organizacional nos lleva a la productividad. Nos lleva a ser mejores y generar más dinero para nuestras empresas. Vamos a hacer una reducción de costos. ¿Por qué? Porque cuando
atraemos más fácil o retenemos nuestro talento, reducimos los costos de rotación y de reclutamiento. Vamos a mejorar la innovación y la solución de problemas. La gente está más comprometida en nuestra organización. Y además, si reducimos la brecha por diversidad, tener personas diversas está comprobado que nos mejora la solución de problemas porque los atendemos desde escenarios diferentes y nos ayuda a entender cómo nuestro producto puede ser utilizado de distintas formas. Cumplimos con legislaciones. Ya les hablaba ahora de lo que está sucediendo en países como Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Vamos a cumplir con legislaciones al reducir las brechas. Y también hay un impacto en la sociedad. A medida que reducimos las brechas salariales, tenemos un impacto positivo en nuestras sociedades. Ya se ha platicado en otros foros, ha habido escritos, ha habido ensayos. Cuando nosotros mejoramos los salarios, mejora nuestra sociedad. Y cuando mejora nuestra sociedad, se reduce la migración. Y cuando reducimos la migración, mantenemos talento y capital humano dentro de nuestros países. Por lo tanto, tenemos mayor productividad como país. Hay un impacto de tener la reducción de brechas salariales. Si yo reduzco la brecha que se genera por el tipo de empleo entre lo rural y lo urbano, probablemente me voy a quedar con talento que es importante para ser mejor como país. No migra y por lo tanto tengo una oportunidad de pensar las cosas diferentes y de tener ventajas competitivas. Hay beneficios de hacer esto. Y reducir las brechas salariales no es sencillo. Hoy aproveché el tiempo que me entregaste para darte un overview general, ¿no? Vimos a muy alto nivel lo que es la justicia salarial. ¿Cuáles son los beneficios de ella y cuáles son las implicaciones? Pero hay que ahondar más. Al inicio te comenté que te iba a platicar de una iniciativa que a mí me parece fenomenal. Me parece que hay que seguirla, que hay que estar muy alerta y muy atentos, que se llama The Good Work. Esta iniciativa la puedes consultar en el World Economic Forum, ¿no? El Foro Económico Mundial. Y The Good Work es una iniciativa la cual atiende desde distintos escenarios mejorar la forma en la cual ofrecemos el empleo en el mundo. Esta iniciativa, uno de sus apartados sí tiene que ver con la justicia salarial. Es uno de ellos. Tiene otros cuatro más. Y es generar mejores empleos para tener mejores personas y tener mejores sociedades. Te invito a que consultes sobre esta iniciativa en la página del World Economic Forum y también que nos sigas en nuestras redes de Diversis, donde estamos haciendo muchos posteos y mucha información sobre el salario justo, la justicia salarial, la diversidad e inclusión y cómo todos estos elementos pueden mejorar tu empresa, ¿no? A través de las redes de Diversis podemos estar en contacto y podemos solucionar muchas de tus dudas. También está mis redes personales en Soy Miguel Valdés. Ahí también hay mucho contenido que hemos estado subiendo sobre estos temas. Y siempre estamos contestando, tanto en Diversis como en Soy Miguel Valdés. Estamos para ayudarte, estamos para platicar. Vamos a abrir la conversación y vamos a generar mejores ambientes de empleo donde seamos más productivos. Voy a abrir rápido el chat en lo poquito que me queda de tiempo. Entonces, para poder ver algunas dudas que haya en esto. Por ahí creo que decían que no se escuchaba. Aquí Jessica Moreno, preguntabas por qué se da esto. Asumo que tenía que ver con la parte de las diferencias o de las inequidades salariales. Ya lo hemos platicado. Hay distintos factores. Me encantaría poderte decir que es uno y que con ese vamos a resolver la problemática. La verdad es que la inequidad salarial es multifactorial. O sea, tiene que ver el tipo de empleo, tiene que ver el género, tiene que ver nuestra sociedad, la forma en la que nos hemos ido construyendo como organización, incluso decisiones que tenemos internas dentro de nuestras empresas y organizaciones, nos llevan a tener mayor o menor justicia salarial. Y no en todos los países tenemos una legislación tan clara o tan concreta. Cuando yo hablo de la justicia salarial que se da
en la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, normalmente va a hablar sobre los salarios básicos, pero de repente no trastoca otros elementos, como por ejemplo el formato de empleo, lo que ponía ONU Mujeres. Si las mujeres cambian de formato de empleo porque así está estipulado dentro de la sociedad, ¿no? Para irse de empleos de tiempo completo a empleos parciales, pues esta brecha legalmente ya está considerada, ¿no? Entonces, sí hay muchos factores que tienen que ver con esto, ¿no? Yelitza, sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Nos estamos aprovechando de ciertas necesidades. Y es momento que como comunidad de recursos humanos abramos los ojos y empecemos a empujar en una dirección diferente. ¿Lo podemos cambiar inmediatamente? No, no lo vamos a poder cambiar inmediatamente. Sobre todo en años tan complejos financieramente como este, estamos sufriendo años de alta inflación, venimos de un 2022 con altísimas inflaciones y hay presiones organizacionales. Y no podemos ser esas áreas de recursos humanos en las cuales llegamos con un mundo rosa sin entender los aspectos financieros de la empresa. Pero sí podemos empezar a empujar la agenda entendiendo que esto tiene beneficios en el mediano y largo plazo. Entonces, sí nos toca empujar desde las áreas de recursos humanos. Por ahí preguntan si se puede ver este webinar nuevamente. Sí, se está grabando. El equipo de recursos humanos TV está grabando el webinar. Entonces, este webinar lo vas a poder consultar más adelante en las redes de recursos humanos TV y a través también de las redes de Fortia. Acá Jesús Barragán. El salario más prestaciones es igual a seguridad. Sí, independientemente de ofrecer salarios justos y competitivos, el tema de las prestaciones es fundamental. Pero si no está la empresa en poderlos otorgar, se puede desarrollar beneficios adicionales tales como convenio con empresas, gimnasios, etc. Totalmente de acuerdo. Todo eso ayuda en la distribución del gasto de una familia. Pensemos cuál es la distribución que queremos darle a nuestra gente, cuál es el nivel de vida que le queremos dar a nuestra gente. Y en función de eso, tratemos de generar ideas. No se trata solamente de gastar, como bien menciona Jesús. Hay formas creativas para ir acercándonos a la justicia salarial, ¿no? Ya aquí ya mencionaron. Y Víctor Jiménez, en México tendremos un mapeo por zona de lo que se considera un salario digno. Ahorita no lo tengo a la mano, Víctor, pero lo voy a buscar por acá, lo haremos, generaremos esta información desde Diversis y le estaremos posteando en nuestras redes a través de una infografía. La realidad es que el salario digno, como te mencionaba, depende de la persona, depende del ambiente y depende del contexto. Entonces, estandarizarlo va a ser complejo, pero sí podríamos marcar en función sobre todo del costo de vida, indicadores como costo de vida, pues un acceso mínimo a ciertos productos y ciertos servicios que le den a las personas una vida digna. Lo hablábamos al inicio, vivienda, alimentación, educación, transporte, diversión, acceso a deporte o a elementos de salud, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo una infografía de eso y la estaremos compartiendo a través de las redes sociales de Diversis. Y también se la compartiremos a nuestros amigos de Recursos Humanos TV y de Fortia para que la puedan ellos postear también en sus redes. Y con esto, bueno, estamos llegando al final del evento. Te quiero agradecer la dedicación que le diste a esta hora. Siempre es complejo destinar una hora a nuestra mitad del día, pero a medida que vayamos participando en estos webinars que se organizan a través de y gracias a Fortia y de Recursos Humanos TV, pues vamos a tener mayor contexto de distintas ideas. Ahorita te debe estar saliendo una encuesta. Por favor, ayúdanos a mejorar en todos nuestros webinars. Entonces, si nos puedes llenar esta encuesta, el equipo lo que hace es consolidar los resultados. Obviamente, todo es en estadísticos. Y con eso, bueno, nos ayudas a ofrecerte los mejores contenidos posibles a través de Fortia, de Recursos Humanos TV y bueno, nosotros desde Diversis, encantados y encantadas y encantades de participar todo el tiempo con ustedes y poderte llevar muy buen contenido. Te agradezco la hora que pasaste, que tengas un excelente jueves, un excelente cierre de semana y ojalá podamos tener conversaciones de mejoras sustanciales en cuanto a los temas salariales dentro del futuro.